Vaya explicándole lo que tienen que hacer. A mí no me pusieron azúcar. Ah, falta el azúcar. No, 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 yo no voy a vamos a agregar un chorrito de aceite. ¿Me escucharon? A ver, chivo aceite, porque después hay que recordar. ¿Cuáles son los ingredientes? Ahí viene, ahí viene. Ya están poniendo de este lado, se le trae. ¿Puedo comer, mamá? ¿Puedo comer? Bautizado que si no se te va el agua. Con los compañeros. Se te va la gala y le pones María. ¿Cómo? Pero eso no necesita harina, eso necesita agua. Esto no es. La mezcla de los ingredientes.
Bueno, a ver, chiquitos, yo voy a filmar, por lo tanto, no pueden hablar todos juntos. Los compañeros le van a ir explicando y yo voy filmando en cada lugar, ¿está? Para que se pueda escuchar qué es lo que les explican, así que no conversen entre ustedes. Bueno, a ver, chiquilines, bueno, vamos a hacer pan hoy, ¿verdad? Lo que tienen ahí es harina y por fuera, junto con la harina, tenemos la sal. A ver, no lo comento. ¿Por qué ponemos la harina, la sal junto con la harina? Está bien, ¿quién dijo lo de la levadura? Yo. ¿Por qué la levadura y la sal juntas? Porque no. Muy bien. Así que la sal siempre con la harina por fuera. Acá lo que vamos a poner para que leude el pan en el horno es la levadura. ¿Está? La levadura va en el centro. Y después le agregamos esto. Agua. ¿Y el azúcar para qué? ¿Por qué agregamos para, azúcar? Para que la levadura de efecto. Uno con mano. Mata. Mamá, ¿cuál se come? A ver, pueden ir agregando pancitos en cada uno. Mamá, ¿cuál se come? ¿Cuál se come? No, tú ponelo. Ahora no se come todavía. Yo que vos no lo como ahora. Todavía no, Juan. Agregamos agua. Otro compañero que me ayude con el azúcar. Venga, cucharadita. A la pula vas a cocinar. Ay, yo no quiero agua. No pasa nada. Yo también tomo agua. Bueno, a ver, permiso. ¿Quién no toma agua? Fernanda, Mónica.
mañana. El G20 ahora, ya dentro de unos días, vamos a tener los ricos helados de la farola, que son frutales. ¿Ah? ¡Ay, qué rico! En unos días, no les puedo decir el precio porque no sabemos si subió del año pasado. El año pasado lo vendíamos a 20. A 25 los vasitos y a 10 pesos los palitos. Vamos a ver si se aguanta. ¿Y cuáles son las cosas que más se venden en la cantina? Ya me la preguntaste. La cantina, se vende todo, todo. Sí. ¿Pero cuál es la que se vende la más? Las empanadas, los cereales, dale también acá. Pizza, el bizcochuelo que vale 10 pesos. Mi abuela, antes vamos a hablar. Sí. Bueno, los helados, por ejemplo, se venden más en el limón. Así que más se vende y el vasito de crema y chocolate. Como el año pasado. Como el año pasado, ¿verdad? No, vos no me vas a filmar. Nos están preguntando. Ay, mi amor, dame, gracias. Hola, Sal. Dale, Audrey. ¿Alguna pregunta más? Está pesado. Ustedes. Somos de Comisión Fomento, colaboramos con la escuela. Ahora, trabajamos para la escuela diariamente. Porque queremos mucho a la escuela. Ella es abuela, yo soy mamá y además soy de Comisión Fomento. Sí. Ustedes dos sí, son de Comisión y también son de la cantina. Y también quién hacen en la dirección. En la dirección, bueno, después contamos el dinero de la merienda, ordenamos los sobres que recogemos en todos los salones, contamos el dinero también, tenemos una planilla, un cuaderno que anotamos el nombre del niño, la clase, todo para saber quién colabora con la escuela y quién no. ¿Cómo? ¿Les divierte hacer esto? Sí, nos encanta. A veces es mismo, porque eso es el horario. Nos encanta los niños, no tenemos sueldo. No tenemos sueldo. Claro. Trabajamos gratis porque tenemos todos los niños. Me gusta mucho trabajar con los niños, con ustedes. La plata porque ustedes se portan tan bien, la verdad. El dinero es para los gastos, cuando se rompen vidrios, para cuando se arreglan los enchufes, los materiales de limpieza, para pagar los profesores como filosofía, el narrador, el de voleibol se paga. El de gimnasia cobra por primaria. Pero cobra por como las maestras, por primaria. Se paga con el dinero de Comisión Fomento, todo eso y el dinero de la merienda. La ganancia. Los dinero lo pagamos nosotros con los sobres de Comisión Fomento. ¿Y cómo te llama tu hijo? Mi hijo se llama Diego Lepore. Yo también. Bueno, está chingoso. No tiene nada. ¿Te mando? Los panes que hicieron los niños de segundo. Por favor, esos panes. Yo creo que no los van a comer los de segundo. Bueno, a ver, chicos, yo voy a filmar, por lo tanto, no pueden hablar todos juntos. Los compañeros le van a ir explicando y yo voy filmando en cada lugar, ¿está? Para que se pueda escuchar qué es lo que les explican, así que no conversen entre ustedes. Bueno, a ver, chiquilines, bueno, vamos a hacer pan hoy, ¿está? Lo que tienen ahí es harina y por fuera, junto con la harina, tenemos la sal. A ver, no les cuento. ¿Por qué ponemos la harina, la sal junto con la harina? Está bien, ¿quién dijo lo de la levadura? Yo. ¿Por qué la levadura?
ponen la sal juntas, okay, no. Muy bien. Así que la sal, siempre con la harina por fuera. Acá lo que vamos a poner para que leude el pan en el horno es la levadura, ¿tá? La levadura va en el centro. Y después que agregamos el agua. ¿Y el azúcar para qué? ¿Por qué agregamos para, azúcar? Para que la levadura de efecto. ¿Para comer? ¿Falta? Mamá, ¿por qué come? A ver, pueden ir agregando pedacitos en cada uno. Mamá, ¿por qué come? ¿Por qué come? No, tú ponelo. Ahora no se come todavía. Lo que vos lo como ahora. Todavía no, Juan. Agregamos agua. Otro compañero que me ayude con el azúcar. Venga, cucharadita. A la pula vas a cocinar. No pasa nada. Yo también tomo agua. Bueno, a ver. ¿Quién no toma agua? Acabamos perfecto.
Y termina en la foto de estos. Proveniente de distintas cosas, viene de otra cosa. O sea, tenemos estos chocolates con lo que vendemos esto que yo. Y es peor. Yo lo como eso. No se puede comer todos los días. Sí, 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 sí. Así que el chocolate decíamos que tiene. Es más rico. Es rico, sí, claro, pero bueno. No es saludable, sí, a ver. Pero no es saludable a esa. No es como la leche, es como el chocolate de la leche que le ponen. ¿La chocolatada, decís? ¿O el chocolate cuando es una barra de chocolate o cuando es chocolate caliente o algo de eso? Eso también es. Sí, la leche, con la leche. Mucha energía y mucha grasa, también mucha azúcar, exacto. Ahí está. Proveniente de distintas cosas, viene de otra cosa. O sea, tenemos estos chocolates con lo que vendemos esto que chocolate. Y es peor, grasa. Yo lo como eso. No se puede comer todos los días. Sí, 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 sí. Así que el chocolate decíamos que tiene. Es más rico. Es rico, sí, claro, pero bueno. No es saludable, sí, a ver. No es saludable a esa. No es como la leche, es como el chocolate de la leche que le ponen. ¿La chocolatada, decís? ¿O el chocolate cuando es una barra de chocolate o cuando es chocolate caliente o algo de eso? Eso también es. Sí, la leche, con la leche. Tiene mucha energía y mucha grasa, también mucha azúcar, exacto. Ahí está. A veces es un griterío. Como recién hablamos de los anteriores alimentos, ¿qué tienen mucho esas galletitas con chocolate? ¿Qué tienen? A ver.